I would love to face him against Pitbull. An all-Mexican war. That would be a... Think about that. In Las Vegas. Two Mexicans for next Cinco de Mayo. Oscar de la Hoya anuncia una guerra mexicana, una gran pelea entre dos mexicanos. Y es que Oscar de la Hoya quiere concretar la pelea entre el Pitbull Cruz y William Cepeda para el mes de mayo, 5 de mayo del 2024, afirmó Oscar de la Hoya. Imagínate esta pelea. Dos mexicanos en el mes de mayo. Sin duda alguna sería una guerra tener a estos dos mexicanos. Aunque Oscar de la Hoya aseguró que le gustaba mucho más la idea de que William Cepeda se midiera ante Devin Haney, pero manifestó que Devin Haney no aceptaría el reto, por lo cual Pitbull Cruz es una muy buena pelea a la vista de Oscar de la Hoya. Y es que Oscar de la Hoya aseguró que la pelea entre Pitbull Cruz y William Cepeda en Las Vegas, sin duda alguna, sería muy bien recibida por la fanaticada mexicana. Y además, Oscar de la Hoya aseguró que no tiene miedo y que puede poner a William Cepeda con cualquiera de las 135 libras. Con cualquiera que se ponga en el camino. Pero Oscar de la Hoya demostró algo de respeto hacia un peleador, el cual Oscar de la Hoya aseguró que no le gustaría que William Cepeda se midiera con este peleador. Shakur, he's a bad motherfucker. He's a bad. Shakur's good. He's actually really, really good. Tank. Este peleador es Shakur Stevenson, y es que Oscar de la Hoya aseguró que las habilidades de Shakur Stevenson son demasiado buenas y que realmente es bueno y es un mal nacido, porque incluso Oscar de la Hoya prefiere que William Cepeda se mida con Gervonta Davis antes de pelear con Shakur Stevenson. Finalizó Oscar de la Hoya, que tiene mucho interés de concretar la pelea entre el Pitbull Cruz y William Cepeda para el mes de mayo del año 2024, pues sabe que la fanaticada mexicana le gustaría mucho esta pelea, tener a dos mexicanos arriba del ring en Las Vegas, sin duda alguna sería un éxito, al menos así lo dejó ver Oscar de la Hoya.